y hemos venido evaluando constantemente la situación, procederán en las próximas 2 horas a intervenir a cualquier persona que obstruya el paso, la circulación de vehículos por las vías nacionales. Desde donde nosotros hemos venido, desde la zona de Santa Clara, hemos hecho un recorrido hasta la zona urbana de Chaclacayo, ya no se encuentran piedras en la pista, la vía está completamente liberada, segura también, porque hay mucho resguardo policial. Hola amigos, ¿qué tal? El ministro del Interior, José Élice, anunció que la Policía Nacional detendrá y denunciará a los transportistas que bloqueen las vías en el país. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. En medio del cuarto día del paro nacional indefinido de transportistas de carga, el ministro del Interior, José Élice, exhortó a los manifestantes a dejar de obstruir las vías del país porque desde ahora agentes de la Policía Nacional detendrán y luego se realizará la denuncia correspondiente a los que obstruyan las diversas carreteras del país. En conferencia de prensa, el titular del Mininter pidió que el gremio de transportistas retire de las vías las unidades de transporte de carga pesada y de transporte interprovincial. Señaló que lo ocurrido hasta el momento es un delito y que no se puede incurrir a esta clase de medidas cuando el Ejecutivo mantiene una posición de diálogo. Esta que viene en ejercicio consistía materialmente en ubicar los camiones o transportes a los lados de las vías. Hoy día ya están obstruyendo las vías. En primer lugar, les pedimos que retiren inmediatamente las unidades de transporte que están obstruyendo las vías, porque van a ser movilizadas. En su caso, los propietarios de estos transportes van a ser, si están presentes, detenidos, o quienes estén a cargo de estos transportes en ese momento, o en su momento denunciados por cualquiera de estos delitos que he señalado. Es decir, la Policía Nacional, que ha estado organizada, hemos tenido diversas reuniones del Comando Nacional, de la Policía, a través de las jefaturas de las regiones policiales y los frentes policiales, y hemos venido evaluando constantemente la situación, procederán en las próximas 2 horas a intervenir a cualquier persona que obstruya el paso, la circulación de vehículos por las vías nacionales. Más aún por aquellas vías que son activos críticos nacionales, aquellas vías que de ser obstruidas causan diversos tipos de colapso en la economía y en los servicios que deben recibir las personas de manera oportuna, más aún si se trata de servicios de tipo sanitario. Esto de la República de Chile, estamos garantizando que, por ejemplo, no es una actividad muy, muy estratégica, muy especial, de que ese oxígeno tiene que llegar hoy día, felizmente. Los señores de los gremios de transportistas creo que han, al margen de lo justo, o no es polémica mía hacer respecto a sus pretensiones, pero entendamos que estamos en una situación difícil y que es prioritario en estos momentos tener las vías libres como en estos momentos en la carretera central. Ahora, la policía también maneja inteligencia. ¿Hay algunas, trabajo de ustedes que de repente haya detectado otros grupos de manifestantes que nuevamente se quieren unir a este paro? Mire, hasta el momento, en lo que respecta a toda esta área, que es de mi responsabilidad, justamente con el general Briolo, no hemos detectado ningún indicador, ninguna señal, ninguna muestra, ninguna manifestación de personas que estén intentando bloquear esta vía. Por eso que estamos atentos, no solamente en este punto de Huaycán, sino en toda la carretera central. Bueno, así como también hay bases de la policía a lo largo de todo el territorio nacional, también el ejército se encuentra, general, efectivos del ejército también se encuentran resguardando entonces parte de la seguridad de esta carretera. Buenos días, sí, claro, desde que inició la pandemia ya venimos en forma permanente apoyando a nuestra Policía Nacional en todas las actividades que se requieran. En este caso, garantizando el libre tránsito de nuestra población. Desde donde nosotros hemos venido, desde la zona de Santa Clara, hemos hecho un recorrido hasta la zona urbana de Chaclacayo, ya no se encuentran piedras en la pista, la vía está completamente liberada, segura también, porque hay mucho resguardo policial. El ministro Élice consideró que ya no se puede continuar con esta situación de bloqueos de carreteras, más aún cuando el gobierno tiene la disposición de mantener el espacio de diálogo abierto. El gobierno se cansó de estas protestas y han decidido sancionar a aquellos que obstruyan las vías. ¿Crees que estarían limitando su derecho a protestar? ¿Buscarán el diálogo? Esperamos tus opiniones al respecto en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del ministro del Interior? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios.
Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.